continuamos acá en Ruta Ñuble, después de este corte, y bueno, vamos a asumir un rol de ayuda a la comunidad. En nuestras redes sociales nos han sugerido o nos han preguntado si tenemos información acerca del sistema de admisión escolar. Así que, bueno, el equipo investigado, Scarlett quedó a cargo de la investigación, así que varias de las dudas no las va a contestar. A ella la vamos a interrogar ahora. Claro. Hemos estudiado todo, así que todos podemos. Así la veo con hartos papeles, va a ser un programa bien trabajado, así que papel y lápiz, va a quedar en las redes sociales, también pueden revisar después, y esperamos que sea de ayuda para salir de duda en relación a este proceso. Y darte la bienvenida al programa. Ah, sí, muchas gracias. Yo feliz con el tema, creo que les va a ser un apoyo y de contribución a la gente, va a aclarar dudas. Entiendo yo que al parecer hay mitos y esas cosas, así que la idea es que sea un aporte. Ya. Bueno, ¿qué es el sistema de admisión escolar? Partamos por... Primera pregunta. Con todo lo que hemos leído, es una plataforma web. Tú tienes que entrar como apoderado a www.sistemadeadmisionescolar.cl, es largo el nombre, y sirve para que los apoderados puedan postular a sus hijos cuando se tienen que cambiar de colegio o tienen que ingresar al sistema escolar. Esa es como la condición general. Y de alguna forma entendemos que va transparentando este proceso de postulación porque le entrega las mismas garantías a todos los niños que postulan al mismo colegio, y el apoderado puede mirar qué colegios le interesan, buscarlos y leer el proyecto educativo, si tiene a lo mejor proyecto de necesidades educativas especiales, si tiene deporte, y ver lo que le interesa al papá en el colegio. Lo puede ver atrás de una plataforma en forma simultánea, más a lo mejor con más tiempo y dedicándose un poquito más que andar de colegio en colegio, preguntando, postulando. Se puede mirar ahora y vitrinear con calma. Sí, yo la verdad es que creo que es bien interesante este proceso, porque hoy día permite que los papás puedan postular desde la casa o desde un lugar donde tengan acceso a la web, sin tener que andar con tanto trámite, certificados o comprobando, sino que cumpliendo con ingresar y siguiendo cada paso que tiene el sistema, ya va a poder matricular a su hijo después de ingresado a algún establecimiento educacional. ¿Para qué establecimiento es el proceso? Esto es para todos los colegios que reciben subvención del Estado. Estamos hablando de colegios municipales, ya sean rurales o urbanos, y colegios particulares subvencionados, ya sean rurales o urbanos. Los únicos que se excluyen son los particulares pagados que no reciben subvención del Estado. ¿Edades? Por ejemplo, yo llevo a mi hijo o hija al liceo, por lo tanto a enseñanza media, por lo tanto ahí recién postulo, los que están en básica no. O, a ver, ahí, ¿para qué ahí es? Primero dijimos al principio que es para las personas que necesitan ingresar al sistema, o sea, al sistema escolar. Eso significa que si tu hija tiene 4 años cumplido al 31 de marzo, puede entrar a prekinder. Ahí esa es la entrada. Esa es la entrada al sistema. Exacto, o sea, si para las personas que ya están que ya el año pasado estaban en prekinder, que están en kinder o en cualquier curso de enseñanza básica y su colegio tiene continuidad de estudio, o sea, tiene a lo mejor desde prekinder a cuarto medio, no necesita postular. Esto solo si yo quiero cambiar a mi hijo de colegio. ¿Y si yo estoy en modalidad de educación especial, también uso este sistema? No, los colegios que tienen educación especial no tienen que postular. Tú lo vas a matricular, si tú quieres a la antigua, vas al colegio, preguntas si tienes vacante, claro. Pero además, sí. O sea, para la educación regular, prebásica o educación parvularia, sí. Educación básica y educación media. Exacto. Perfecto. Sí. Y técnico profesional también. Claro, dentro de la enseñanza media, sí. Con pere manzana porque no me quiero equivocar. Dale, no. Ya, veamos. Ya. Entonces, repasemos. Parte de prekinder, que son 4 años. 4 años de edad cumplidos al 31 de marzo. Del año que va a entrar. Del 2020. Ya. Ya. A marzo, a 30 de marzo de 2020, 4 años cumplidos. Sí, un detalle ahí. Si el apoderado ingresa al sistema y quiere postular a su hija y no le aparece el nivel correcto, tiene que ir a la oficina que está en Ayuda Mineduc en la Provincial de Educación, de ahí le vamos a dar la dirección,
para que le regularicen el curso y pueda postular el curso adecuado. ¿Funciona eso de esa forma para cualquier niño? Que a lo mejor, por ejemplo, un niño estuvo por razones de salud fuera del sistema escolar hoy día y lo tienen que matricular para que el otro año ya, eso ya está bien y todo, y va a ingresar al sistema escolar de nuevo. Y a lo mejor no le aparece y le parece que tiene quinto, pero en realidad ocupó algún proceso para terminar de estudiar y no aparece todavía. También tiene que ir para que le ajusten el nivel, hay todo un procedimiento, pero para que le postulen el nivel correcto, ya, en el curso correcto. Ya. Si yo tengo a mi estudiante, a mi hijo, mi hija, la tengo en segundo básico y quiero que siga en el mismo colegio... No tiene que postular. Ya. No hago nada. No hago nada. Ni ingresar. Ya. No, o sea, esto no es un juego. Si pasa de octavo, por ejemplo, si pasa de octavo a primero medio, pero sigue en el mismo colegio... No tiene que postular. O sea, no postula, pero sí va a matricular con todos los procesos comunes de fin de año, que sí, se da todos los años y le van a avisar en el colegio. ¿Cierto? El proceso de matrícula para todos los establecimientos va a ser del 13 al 20 de diciembre. Mm-hmm. Para todos. Para los que hayan postulado y para aquellos que... van a continuar en el mismo colegio, el proceso de matrícula va a ser el mismo. Esto no es la matrícula. No el es el proceso de admisión escolar es cuando buscamos colegio, ¿cierto? Sí, es para, una postulación. Para la primera vez que van a entrar al colegio en pre-kinder o para cuando se van a cambiar de un establecimiento a otro. Claro. Y ese cambio también depende de los cupos que tenga el colegio al cual yo estoy... Sí, el término técnico que ocupan ahí es vacantes. Ya. Entonces, por ejemplo, yo ya no estoy tan contenta con mi colegio y tengo a mi hijo en quinto. Entonces, a lo mejor podría pensar en que la quiero cambiar a otro colegio en quinto, a pesar de que mi colegio tiene para que siga estudiando. Y entonces yo puedo hacer el ejercicio de postularlo en los colegios que a mí me gustan, como apoderado. Y si queda en los colegios, porque el papá o la mamá, el apoderado, es el que escoge el orden. Me gusta uno, me gusta dos, me gusta tres. No, no lo hace el sistema, es el papá el que pone los colegios. Y si queda en la opción uno, en ese momento el niño libera su vacante donde estaba en el colegio y se queda en la que postuló. Por eso es importante que si el papá no quiere... que su hijo se vaya del colegio, si quiere que siga en el mismo colegio, no tiene para qué entrar. Porque no, en algún momento, el año pasado, más de algún apoderado, yo me enteré que... dijo fue probar. No, claro, fue por probar, como si fuera juego, y no es juego. El niño de verdad pierde la vacante donde estaba y no puede volver. O incluso, anécdota, entiendo yo que pasó que me contaban que un apoderado... postuló, y como hay colegios que tienen nombres parecidos, uh-huh, pero de distintas comunas, se equivocó y agarró uno como de Chillán Viejo y era de Chillán. Entonces, y hay otro que, entonces hay que tener cuidado, el papá tiene que con tranquilidad hacer el proceso de postulación. A otro le pasó que vivía en el sector norte de Chillán y postuló el mismo colegio pero en el sector sur. Entonces, en las direcciones... O sea, es súper importante. Hay que tener claridad. Tener la información de cada establecimiento. Fijarse en las direcciones que salen ahí. Con todo el perfil del establecimiento, ¿cierto? Donde sale la dirección, donde está el proyecto educativo institucional, donde está la información de cuántas vacantes tiene. Sí, le aparece ahí cuántos son. Toda esa información completa la tenemos que revisar. Si yo no tengo internet en mi casa... y necesito hacer un cambio de colegio o postular a un estudiante a pre-kinder, que son los dos casos. O sea, yo lo hago o si me cambio de colegio o si entro a pre-kinder. ¿Cómo lo hago? Puedes, a ver, lo primero es, sirve cualquier computador conectado a internet. Ya. Ya, eso es lo primero. Por lo cual, si yo no tengo internet en mi casa y mi vecino tiene y quiero puede, mi vecino me dice que sí puede prestarme el computador con internet, lo puedo hacer con mi vecino. Si en la esquina tengo un cibercafé, también lo puedo hacer desde el cibercafé. Si otra alternativa es preguntar en el colegio si es que hay algún computador habilitado con internet para hacer la postulación. Que de hecho varios establecimientos implementan sí, no todos, sistema. Pero sí hay varios que lo implementan. Hay en los departamentos de educación de la municipal. Comuna, sí, de la comuna también ellos saben si están ahí, tienen un lugar de postulación o dónde les van a sugerir para que postulen.
Y en la provincial de educación también hay computadores disponibles y personas para que le ayuden a postular en caso que usted no sepa que es legítimo no tener todo el manejo de internet, para que les ayuden y les guíen. ¿Dónde queda la provincial? Acá en Chillán. Aquí en Chillán hay una sola provincial, la otra son los departamentos de educación que están en las comunas. En cada municipio tenemos un departamento de educación. Aquí en Chillán, la provincial, aquí en Chillán tenemos la característica que tenemos el departamento de la municipalidad y aparte está la provincial aquí en Chillán. Y en Chillán está, yo creo que la gente, si le digo la dirección que es Libertad sin número de edificios públicos, puede que no llegue al lugar. Pero si decimos que está al frente del registro civil, en los edificios públicos, ahí está la provincial de educación, en el segundo piso, va a poder encontrar la información. Registro civil, cruzo el patio de los naranjos. Exacto. En el pasillo ahí. Del frente, en una escalera, va a encontrar. Y ahí, en el segundo piso, nos dijeron que estaba, que habían computadores disponibles para postular. ¿Y horarios? ¿Dieron horario, no? Sí, me dijeron de 8:30 a 13:00, ahí en la provincial. Pero también en los colegios realmente funcionan en lo suyo. Entonces, si usted no tiene computador o no sabe manejar internet, acérquese a su comuna, a su departamento de educación y pregunte para que le puedan guiar. Veamos las fechas. Las fechas importantes. ¿Cuándo comenzó el proceso? Esto partió ayer. Aquí tenemos el folleto que nos conseguimos, folleto público. ¿Partió este lunes 26? Sí, partió el lunes 26. Y termina el 10 de, a ver, este folleto septiembre. Dice, 10 de septiembre. ¿Dónde está? Aquí. Sí, empezó el 26, era lunes, sí, lunes 26, y termina el 10 de septiembre. Ya, o sea, hoy es sábado, tienen toda la semana hasta... O sea, la semana que pasó, y toda la otra semana hasta el 10. Ay, no sé cuántos días nos faltan para 10, ya. Un poquito más de una semana. Sí, un poquito más de una semana. 10 de septiembre es el último día. Otra cosa que es importante es que si usted no postuló el primer día, no postuló el segundo día, o recién ahora que está viendo esta conversación, se dio cuenta que tenía que postular y no sabía, no se preocupe, porque no afecta que usted haya postulado el primer día, o postule el día 8, o postule el penúltimo día o el último día incluso. Siempre cuando esté dentro de la fecha. Siempre cuando esté dentro de la fecha, porque esto funciona con un, técnicamente se dice algoritmo, pero es un sistema aleatorio que hace que todos tengan las mismas posibilidades de ser, de quedar en los colegios que quisieron según el orden de prioridad. Entonces, todos los factores influyen, pero no afecta el día en que hayan postulado. Tienen las mismas alternativas o posibilidades. Aquí estaba contando los días, ajá, tenemos dos semanas, prácticamente dos semanas y media para postular. Entre el 26, entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre. Y algo que es súper importante, los cupos son los cupos que tiene cada establecimiento. No es que el ministerio tenga la capacidad de otorgar más o menos. Los establecimientos tienen una capacidad de matrícula y de acuerdo a su capacidad de matrícula son los cupos que tiene para poder recibir alumnos nuevos en cada curso. Entonces, es súper importante que se haga la postulación, que los papás tengan la conciencia de lo que decías tú, que vean los colegios, que sepan a qué establecimiento están postulando de manera ordenada y postulen a los que realmente le interesa que su hijo o hija asista y no cualquier establecimiento, para asegurar la matrícula en un lugar donde tenga un proyecto educativo que le interese, ¿cierto? Sí, claro. Es importante saber que si usted tiene a su hija en un colegio y quiere probar a ver si entra al colegio que le gusta ahora porque le tiene que cambiar o que tiene esa idea, si usted postula y su hija no queda, hijo, no queda en el colegio donde postuló, usted a lo mejor postuló a uno nomás porque quiere solo ese, sino que se quede donde está. Si es así, puede postular a ese colegio. Si no queda, conserva su vacante donde está. Eso es sí o sí. ¿No? ¿Sí? Yo había escuchado que podía perder la vacante, que la gente tenía como susto de verdad querer cambiarse, pero de tener no entra en el sistema porque dice, si no tiene vacante el colegio que yo quiero o con el que he soñado, mi hija o mi hijo va a perder el cupo en el colegio donde está. No lo pierde. El hecho de hacer el ejercicio, tú, por ejemplo, a tu hija, a la Sophie,
Si la quieres cambiar de colegio, la postulas. Si queda en el colegio que tú escogiste, en ese momento pierde, sí. Ahí pierde, por lo cual es importante que... Pero era lo que yo quería, ¿cierto? Claro, por eso. Postular. Entonces, y que no es el juego de que voy a probar y si queda, tú en realidad nunca querías que te fuera al colegio. No, esto es, si el papá está convencido, quiero probar, si acaso entra a ese colegio, lo postula. Si queda en el colegio donde postuló, en ese momento... Una vez matriculado. No. ¿No? En ese momento que postula, sí, eso es muy importante porque la gente piensa, no, pero yo postulé, quedé, pero en realidad me arrepentí. Ahora, y no lo voy a ir a matricular porque yo tengo matrícula en el otro colegio. No, usted lo postula, queda en el proceso de postulación, porque tenemos que ver la fecha en que salen los resultados, queda en el proceso de postulación, automáticamente en ese momento pierde la vacante donde estaba antes. Que es lo lógico, porque si yo... Y esa vacante se le da a otro niño que postularon también a ese colegio. Yeah. Entonces la vacante también está automáticamente ocupada por otro niño. Yeah. Ahí, yeah. Yo tengo dos dudas ahí. Ya. Yeah. O sea, yeah. Hice la postulación y por X motivo en el proceso quedé todo lo demás, pero no sé, pues me cambié de trabajo y tengo que emigrar de la ciudad. Perfecto. Ahí voy a la provincial y hago la consulta para ese caso en específico. No es tan así. Si tú postulaste tu hijo a un colegio y en la mitad del proceso, porque esto parte ahora y las matrículas son en diciembre, del 13 al 20 de diciembre, tú ahora decides por el cambio de trabajo no matricularla ahí porque el otro año no vas a vivir en esa comuna o en esta región incluso, no la vas a matricular. No más, no lo vas a hacer. Y esto está muy sujeto a las realidades. No sé en qué fecha vas a ver el papá, porque hay un segundo proceso de postulación. Que en la verdad, la idea no es que los papás postulen en ese periodo, porque ya van a haber menos vacantes. Es como vacantes. Para los rezagados. Claro. Porque todo el mundo está postulando hoy día. Exacto, porque aquí está todo, el 100% de lo disponible está hoy día. En el proceso complementario, que es del 27 al 3 de diciembre, usted puede postular, pero... quedó súper, súper, súper poco disponible de vacantes. Va a haber, siempre hay. No hay ningún niño que en esta región, entiendo por lo que nos decían, que vaya a quedar sin matrícula porque hay vacantes suficientes. Cosa distinta es que vaya a quedar en el colegio que el apoderado quería. Primera opción. En primera opción, porque además, si muchos papás, es una cuestión de suma y resta, si un colegio que todos los papás de Chillán quieren para que su hijo entre a ese colegio, y aunque tenga 5 cursos y postula el doble de los niños, o sea, pensemos en un colegio grande, no voy a mencionar ninguno, pero que tiene 5 prekinders. Son 12, casi 230 niños, pero postulan 400 niños. Los papás quedan muy enojados, pueden quedar muy enojados con la forma de que se hace el proceso, pero de suma y resta no te da que entren los 400 niños. Entonces... eso también hay que tenerlo en cuenta que puede pasar y que es una cuestión natural. El establecimiento tiene una matrícula para 1000 estudiantes y tiene una matrícula, tiene 1000 cupos, pero tiene una matrícula hoy día de 990, quiere decir que le quedan 10 cupos. Exacto. No puede atender más, por lo tanto, es importante que postulen en su primer, no, y lo en otro, primer periodo. Claro, y lo otro, dejar claro que no es una tómbola. Esto, no, es, esto es una forma, sí, esto es una fórmula. Sí, porque una tómbola es como la del bingo. Tenís la bolita, claro, le echáis y sale cualquier cosa, cualquier bolita. No, y no, no funciona así. Claro, esto es un algoritmo y el algoritmo implica los hijos de los funcionionarios tienen, sí, los hijos de los funcionarios, los hermanos tienen prioridad. Los hermanos de los alumnos que ya están en el establecimiento también tienen prioridad. Después se suma eso, el tema geográfico. Ahí, si fue ex alumno. Dos cosas que dijiste ahí que son importantes. Lo primero es que si son hermanos, yo tengo, por ejemplo, tengo a mi hija que está en quinto y mi hija va a entrar a prekinder. Claro. Si yo quiero como apoderado, puedo hacer la postulación en el colegio que yo quiero, porque yo quiero que las dos estén en el mismo colegio. Pero yo, apoderado, al momento de postular, soy la que dice que los tengo los quiero postular en familia. O sea, porque yo ya tengo, tú avisas, el sistema no lee automáticamente, porque puede pasar que yo quiero que mi hija esté en un colegio y mi hijo esté en otro colegio. Y entonces el apoderado es el que hace la vinculación. Eso es de algo que dijiste. Lo otro es que hay, también se corrió el rumor
que el sistema este, el sistema de admisión escolar, te deja cercano al domicilio y que no es el papá el que escoge. Y en realidad es como entre un mito y un concepto mal entendido. Porque cuando tú postulas ahora, que es del 26 de agosto al 10 de septiembre, tú escoges como apoderado los colegios que vas a postular. Si por alguna razón no quedó el estudiante en ninguno de ellos, yo apoderado puedo volver a postularlo en el proceso complementario que es del 27 al 3 de diciembre. Si por alguna razón, de nuevo, no quedó en ningún colegio de los que yo quería de preferencia, porque son los que yo escojo, ¿cierto? Y los pongo ahí. El sistema en ese momento, no hay otro proceso después, en ese momento lo que hace el sistema es sugerirle, en ese momento, al apoderado, mire, el establecimiento más cercano a su domicilio que tiene matrícula es este. Pero el apoderado es el que escoge si lo quiere matricular ahí o no lo quiere matricular ahí. Porque cuando es la fecha de matrícula, que es desde el 3 al 20 de diciembre, si bien el papá se quedó con la postulación, donde en los procesos anteriores, por alguna razón puede no ir a matricular. Entonces andan varios papás dando vueltas, que a lo mejor no quedan, que no son tantos, entiendo yo, sino, pero se da alguna situación. También está este otro proceso que ya después te puedes ir al colegio y preguntar si quedó, porque a lo mejor hay algún papá que no haya matriculado. Pero no es que el sistema Te te manda a cualquier decida, claro, colegio. o va a decidir el colegio más cerca de tu casa y en realidad a ti no te gusta el colegio más cerca de tu casa. Ya. Recordemos, el sitio en el cual se postula. www.sistemadmisionescolar.cl. Ya. Curso de entrada, prekinder. Prekinder, pero tú te puedes postular no importando el curso en el que estás, si es que te quieres cambiar de colegio. O, por ejemplo, algún niño o niña que no hizo el prekinder y el kinder, pero tiene edad para entrar en La primero primera. básico, también se puede dar en una zona rural, por ejemplo, Sí, ¿no? tienes toda la Claro. razón. Tienes O, toda por la ejemplo, razón. hay varios colegios rurales que se conservan algunos que todavía tienen sexto, o que Claro. llegan solo hasta octavo, Claro. y tienen que ir al pueblo o al centro de la comuna, porque ahí está el liceo y no Así es. está. Ellos también tienen que postular, ya sea séptimo porque su colegio llegue a sexto nomás, o ya sea primero medio porque su colegio solo tiene hasta octavo, y ellos tienen sí o sí que escoger mínimo dos alternativas. Ya. ¿Cuándo ingresa por De primera vez colegio. al colegio entonces o cuando se cambia de establecimiento, Claro. independiente del curso? Ya. Fecha de postulación. Esta es del lunes 26 de agosto hasta el 10 de 10 de septiembre. septiembre, que no sé qué día era. 10 de Ya. septiembre. Martes. Martes. Ya. Si tenemos alguna duda, podemos ir a los departamentos de educación. Sí, para buscar apoyo para postular Ya. o dónde postular. Y en Chillán también podemos ir a la provincial. A la provincia de educación que está al frente del registro civil, que tú dijiste. Bueno, espero que esta conversación sea de utilidad y sea un aporte a la comunidad. Vamos a dejar en la descripción del video en Facebook, vamos a dejar la dirección del sitio en el cual se realiza el proceso. Y súper importante que se ayuden los padres y apoderados de revisar el sitio web. Y además pueden pedirle ayuda a sus hijos e hijas, que la mayoría entienden bastante de tecnología, les cuesta muy poco navegar y por lo tanto van a poder ser también un soporte para esta elección de colegio cuando hay que hacerlo. Mira, un detalle, no es que sea masivo o no, el sistema reconoce naturalmente a los hermanos, ya sean de padre o madre, pero como hermanos, al papá, a la mamá de los niños, a la abuela materna, abuelo materno y abuela paterno y abuelo paterno. Pero los padres son los que tienen la alternativa postular. Es importante que si algún papá que está separado y tiene asignados sus hijos, porque me comentaban que había sucedido que tú y yo estamos separados, por ejemplo, y yo quiero que mi hijo estudie en un lugar y tu papá quiere que estudie en otro. Y tú tienes la custodia. Y yo tengo la custodia, pero tu papá también puedes ingresar.
Porque legalmente tú eres el papá de los niños. Entonces, si algún... No es que haya sido masivo, pero lo vimos. Se vio en lo que me comentaban. Entonces, ¿cómo lo hacía si ya había postulado y había quedado en el colegio que el papá, porque se metió después? Me comentaban así, casi a qué tono de que voy. Entonces, precaución. Si usted es el tutor legal de su hijo, porque está separado, o incluso sirve para si hay niños en hogar, uh-huh, tienen que ir a la oficina de ayuda a Mineduc, que está en la... Ahí es con la oficina de ayuda a Mineduc, no es en la comuna. Aquí en Chillán, en la oficina de ayuda a Mineduc, que está enfrente del registro civil, usted va, lleva su papel que dice por tribunales que usted es el tutor legal... Y ahí a usted se lo valía porque solo usted tenga el derecho de postular a ese niño o niña en el colegio que es de su preferencia porque usted es el apoderado legal. Claro. Bueno, ahí lo ideal, en todo caso, es que si estamos separados y tú tienes la custodia, tengamos una conversación lo más civilizada posible. Eso es lo ideal, claro, pero en algunos porque escenarios... Porque primero sí, solo hijos, luego no tenemos que pagar los platos rotos ni nada, sí, por el estilo. Estoy completamente de acuerdo con ti. Algo que no se nos puede olvidar, cuando ingresa al sitio web tiene que tener en sus manos su cédula de identidad como eso apoderado. Muy importante. Y vigente. Y vigente, que no esté vencida, eso quiere decir vigente, y además tenga el RUN de su hijo o hija al que va a postular. Porque también es importante que no olvidemos que ese es el rol único nacional que permite también, sí, hacer todo. Y que le pide un número que trae el carnet de identidad atrás para validar el ingreso. Entonces por eso es importante. Y de lo que tú mencionas es que hay un tema con los extranjeros. Si hay un niño estudiando que es extranjero y todavía no tiene carnet chileno, tiene un número, una sigla que se llama IP, Identificador Provisorio Escolar, y que es como una especie de número de RUT, pero que le entrega el Ministerio de Educación para que pueda estar matriculado en un colegio. Si el apoderado lo quiere cambiar de colegio, o porque, por ejemplo, está en octavo y en su colegio no hay primero medio y tiene necesariamente que postular al otro colegio, el apoderado también necesita un número. Y a lo mejor, por alguna razón, no tiene carnet de identidad todavía o el sistema no le reconoce el que tiene, también tiene que ir a la oficina de ayuda a Mineduc, que está enfrente del registro civil aquí en Chillán, en el segundo piso, y llevar su pasaporte o el carnet que tenga y pedir otra sigla que se llama IPA, Identificador Provisorio Apoderado. Le van a dar un numerito y con esos numeritos usted postula. Ese es para el caso de los extranjeros. Oye, quiero darle las gracias. Scarlett, sí, muy bien la tarea. Muy aplicada, muy aplicada. Bueno, hacemos ahí trabajando para Ruta Ñuble TV. No, y darle las gracias a nuestra audiencia que se comunica con nosotros a través de Facebook, de YouTube, del WhatsApp. Y nos ha ido sugiriendo temas, nos ha dado datos también de entrevistados. Y esto permite que entre todos construyamos Ruta Ñuble. Construyamos Ruta Ñuble como programa y además construyamos regiones, así es que en eso estamos. Así que, bueno, queda la invitación, nosotros vamos leyendo los comentarios, si hay alguien que quiera venir al programa y contarnos de algún proyecto, hablarnos acerca de su rol dentro del desarrollo de la región, estamos abiertos a recibirlo sin ningún problema. Si hay otra duda de este estilo en la cual nosotros, bueno, o nos preparamos o buscamos a alguien que nos pueda colaborar, sí, también Ruta Ñuble tiene dentro de su objetivo el poder colaborar con la comunidad. Estamos trabajando para usted. Sí, esperamos que haya sido orientador la información que entregamos. Y si por alguna razón queda una duda, también la pueden poner en el Face y les podemos a lo mejor ayudar un poco más y contestando. Sí, todo, por supuesto. Bueno, y no olviden seguirnos viendo en el Coihueco, Canal 2, ACTV, Canal 5, Quillón, Bulnes, El Carmen. Y estamos creciendo hacia San Fabián. Ahí vamos a tener sorpresa porque se viene un proyecto bien interesante ya para que Ruta Ñuble llegue a más canales. Sintonizarnos, pueden ver también nuestro programa tanto en Facebook como en YouTube, Ruta Ñuble TV. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo sábado.
con temas de región. Múltiples miradas. En todas las comunas. Ruta Ñuble.